Hey, amigos. ¿Qué pasa, Billy? No te estaba saludando a ti ahora mismo. Ay, muy buenas tardes, chicos y chicas. A ver, que me sitúo y me pongo como una persona normal. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas. Hola Prado, hola Sonia, hola mi super mega Tina de la vida. Estoy cansado. Cansado de vivir, de respirar, de la vida. Estoy cansado. Necesito vacaciones. Muy buenas tardes, Loli. Necesito vacaciones y limpiar las gafas, porque madre mía, qué puta suciedad tienen. No sé si la apreciáis, pero ya es que ni veo. Venga, vamos a limpiarlas a la antigua usanza con la camiseta. ¿Qué tal? Ay, esperas, ¿por qué no? Porque si no, no os leo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy agotado. O sea, hoy ha sido un día matador. ¿Pero por qué? Porque están peor. Dadme... Espera, que creo que tomo por aquí las toallitas. Sí. Desde las 5:30 de la mañana llevo despierto, scrapeando, grabando. ¿Para qué? Te preguntarás. Pues eso quisiera saber yo. Porque estoy limpiando el móvil y no las gafas, también lo quisiera saber yo. Pero bueno, también le hacía falta hoy. Así que nada, dos pájaros de un tiro. Pues nada, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me paso por aquí a saludaros. A contaros que estoy cansado de la vida. Necesito vacaciones. Pero urgentemente. O sea, vacaciones, pero no vacaciones de desconectar en mi casa. No. Necesito vacaciones de esas de decir, me voy 2 días por ahí a tomar por saco. Porque de verdad, o sea, estoy agotado. Agotado mentalmente. Y como no puedo encima desconectar y descansar, pues más me agoto todavía. Así que, nada, eso. Ay, vente a Varna. Soy pobre, Tina, no tengo dinero. Si tuviese dinero me iría, pero fijo, vamos. Pero no tengo dinero para irme de vacaciones, que es un arma de doble filo. Yo me quiero de vacaciones, pero no tengo dinero para irme de vacaciones. La pobreza es máxima, entonces... Y pobres mis michis, que se quedarían solicos. Entonces, nada. Tengo muchas cosas ahora. En fin, a ver cómo veo ahora. Bueno, ahora parece que veo en color. Por lo menos. Ay, bueno, comentaros que tenéis ya subidas las novedades de estampería. ¿Vale? Novedades novedosas de estampería. Todo lo que va a salir ahora, ¿vale? Muchas cosas que salen a mediados de marzo, otras que salen a finales de marzo, otras a principios de abril y otras a finales de abril, ¿vale? A finales de abril, sellos, los moldes y no sé qué mierdas más. Luego las maderas estas, las maderas tipo chip, estas de maderas... ¡Hola, pero cariño! ¿Qué tal? Eso, las maderas salen a finales de abril. Luego los die cuts y todo eso salen a finales de marzo. O sea, es un puto caos todo. Un caos de los caoses, no sé. Yo... Cada vez estampería se está columpiando más en ese sentido. Y bueno, como son los reyes del mambo, pues... es lo que hay. En fin. Nada, oye, me está dando por limpiar las cosas ahora. Es que aprovecho la toallita ya que estoy. Y bueno, pues los cuento. ¡Hola, Amparo! ¡Guanter! ¿Cómo estás, corazón? Por la mañana estuve haciendo esto, ¿vale? Está solo hecho la parte de fuera. ¿Vale? Está hecha la parte de fuera. ¿Vale? Es el álbum con la colección Nur. Es el que estoy haciendo, ¿vale? Bueno, está hecha la primera página,
pero bueno, está hecha la estructura de fuera ya. Es la primera vez que hago la estructura de fuera antes que la de dentro. Por dentro sería así, ¿vale? Por atrás iría así, ¿vale? Ya tengo puesto ahí el... hecho por Manuscript B, porque lo hice yo, entre otras cosas. Entonces, nada, tenemos aquí lo que es la portadita, ¿vale? Encuadernación normal y corriente. Estoy grabando tuto, ¿vale? Va a ser tuto de regalo para los que compran la colección, ¿vale? No va a ser un tuto ahí de... ¡Gracias, Prado! Un besote, gracias por la resuscripción. Muchísimas, muchísimas gracias. Eso, no va a ser un tuto de... Corta esto aquí, haz esto aquí, tienes que medir esto así, tienes que medir esto así. Vale, es un curso, o sea, va a ser un álbum. Yo estoy ahora con Héctor, que ya lo estoy al día. Qué guay, qué bien, Amparo. Eso, va a ser un tuto sencillito, en el sentido de... Va a ser todo a cámara rápida, pero en el sentido de... Voy a poner una sola PAD, una sola PAD, una sola PAD, una sola PAD. Vale, o sea, no va a ser un tuto súper, súper, súper mega explicado de la muerte, de poner papel en la cizalla a 15 centímetros y sube para arriba la cuchilla y bájala para abajo y esas cosas, no. Va a ser un tuto de estos a cámara rápida, con letreritos y demás. Es un tutorial gratuito que voy a regalar con la compra de la colección de Nur, que no sé dónde la tengo ya, ¿vale? Que es... Bueno, la tengo aquí. Aquí, vale, y nada, eso. En lo que termine de grabar y esas cosas, si lo pueda subir, pues ya os abriré el curso en la web y eso. De verdad, Laurita, hija, de verdad, o sea, en serio. Odio que me escriban por fascículos, te lo juro, y más si son audios. Uf, o sea, eso de que me escribas un mensaje, otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, me pone de los nervios. Ay, señor. Bueno, ¿qué más novedades? ¿Qué más novedades? Ya tenemos las troqueladoras de Baesen, las nuevas. Vale, o sea, estas tres. Que me molan mogollón. Son súper bonitas de la vida. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más tenemos que contar? No sé qué más tenemos que contar. Ay, que no me da la vida. Que no me da, que no me da, que no me da la vida. Que no tengo, es que no tengo ni para cenar hoy. O sea, no pude ni salir a hacer compra para cenar. En fin. Ay, no me gusta que estés aquí, señora iPad. Ponte ahí. Eso. Que estoy cansado. Que me estoy todo el día quejando, pero estoy cansado. Hasta 10. ¿Hasta 10? Que cuente hasta 10, dices. Es que no creo ni que me sirva. No sé, no sé. ¿Hasta 10 qué? ¡Ey! Ah, vale. ¿Por qué no sale? Yo aquí había puesto en lo de los cofres, había puesto un letrerito para que saliese. Espera, a ver si puedo ponerlo. Para que saliese en... Para que saliese. Ya tengo las plegaderas, sí, Amparo. Ya me llegaron antes de ayer o algo así, me llegaron. Me falta por llegar las otras, las de punta. ¡Oh, de rosa! ¡Ay, no te mandé eso! Me olvidé. Te lo mando mañana sin falta, que tengo que copiar tu dirección y como. Y se me olvidó. La verdad, ¿para qué te voy a engañar? Se me olvidó. A ver si. A ver. Ah, ahora sí. Ahora ya sale como. Ahora ya sale como quiero.
Ahora ya sale ahí lo de sorteo Cricut arriba. Perfecto. Eso era lo que quería. Vale. Ahí. 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 Vale. Eso, Rosa, perdona. Que llevo un día de locos. Y llevo, bueno, llevo unos días de locos. Iba a hacer directo el lunes. No me dio la vida para hacerlo, ni la cabeza. Bueno, después de casi 13 horas el domingo, lógicamente no me dio. ¡Ah! Ya sé yo lo que tenía que enseñaros. Por favor. Oye, el atomizador 3000 Flux continuo, ¿vale? Tenemos super vaporizador. Que esto no es un Flux, es un arma de creación masiva. Lo que no sé es cómo enseñaros cómo vaporicea. O sea, voy a ver si lo podéis apreciar en la mesa, pero no lo sé si lo podéis apreciar. Quisiera complacerte, amor, pero el dinero es mi adicción. A ver si lo veis, ¿eh? ¡Hola, Ana! A ver si lo veis. No sé si lo veis, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Veis el efecto que hace? Mirad, si yo aprieto, sigue saliendo. Vale, cae una bruma muy finita, muy finita, muy finita. Vale, y eso. ¡Que me encanta! ¿Qué tal, Ana Miro? Voy a probarlo con pigmentos. A ver qué tal se comporta con pigmentos. Me tienen que llegar también esta semana los ese spray mola que te cagas. Vale, voy a probar a ver cómo pigmenta así esto. Pues yo, bueno, bien, Ana, ahí estamos. Más o menos. Espera, que tengo que enseñarte una cosa. Oye, mola mucho, ¿eh? A ver, ahora que lo probé guay, sin la coña, mola mucho porque no, o sea, porque lo humedece, pero no deja la gota del goterón de agua. ¿Sabes cómo os digo? ¿Sabes lo que os quiero decir, no? O sea, que no deja un goterón de agua de los flus típicos, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, estoy probándolo aquí en directo con vosotras, ¿eh? Yo no lo voy a probar. O sea, si yo lo hago con uno normal, ¿sabéis, no? Queda ese goterón ahí. Y con este, pues como vaporiza más, pues queda diferente. Interesante. Interesante, sí señor. Vale, mira qué fondito más bonito me acabo de hacer. Me das miedo. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué te doy miedo? Por lo que te quiero enseñar. ¡Hala! Mira qué bonito. Esto me lo voy a guardar para el suelo. Y para algo lo utilizaré. ¿Por qué? ¿Por lo de que te quiero enseñar algo? ¿Por qué? Porque te doy miedo, mujer. Te quiero enseñar lo que estoy haciendo. Mira. Estoy haciendo un albumcito. Que va a ir el tuto de regalo para la gente que compre la colección. Entonces, viene siendo, va a ser sencillito. Vale, ya tengo la primera página hecha. No está encuadernado todavía, pero bueno, es la primera vez que hago la estructura exterior antes de la interior, ¿vale? Y nada, vine por atrás así, ya se me mojó, y eso, para la gente que compre la colección de Nur, ¿vale? Va a ir el tuto de regalo, es lo que os decía antes, no va a ser un tuto ahí de estos
doblas aquí, haces no sé qué, haces no sé cuánto, pues no sé qué, no sé cuánto más. Vale, pues yo como tenga el tuto ya os asigno. Vale, la primera página viene siendo esta. Abriría aquí. Voy a meter muchos, muchos marquitos de los negros, vale, para meter fotos. Porque si no, ya sabéis que yo chupo papel, pero vamos. Esta abre así. Vale, por aquí abre así, vale, y aquí tiene otro cierre que viene así, vale, aquí el marquito, vale. Entonces, nada, mañana seguiré grabando y eso. Entonces, sí, te lo debo, Sonia. Entonces, nada, mañana iría a esta parte, va en color burdeos. ¡Hola, Miss Elite! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nada, va a ir encuadernado así, como una espina. Vale, y nada, mañana seguiré. Aquí le pega fuego dorado. Sí, no. O sea, le puse. ¡Hola, Mar! Vale, perfecto, cariño. Le puse la fibra de oro. Una preguntita de la tienda. Cuéntame. Pregúntame lo que tú quieras. Cuéntame. Cuéntame. Pegamento de SDN Art no tienes. No tengo nada de SDN Art. Tengo el pegamento de morado. En breve voy a tener mi pegamento y esas cosas. Pero no, pegamento de SDN no. De SDN, vamos, es que no tengo nada. Nada de nada, ni mucho ni poco. Yo lo quiero, Manu. ¿Quién es el que es rosa? ¿El tuto o el álbum? ¿Qué fue eso? Muchas gracias, Mar, por la suscripción. Muchísimas, muchísimas gracias. Todo. No, el álbum no. El álbum me lo voy a quedar o lo que sea. Pero no, el álbum no. El álbum no. Que no. No sé. Probablemente el álbum lo venda, no lo sé. A ver, el tuto, lo que os digo, va a ser un tuto súper sencillo de estos. A cámara rápida, voy a poner medidas en pantalla, ¿vale? Y esas cosas, que es que va a estar muy claro todo. Es que el pegamento que funciona de morado craft ya lo tengo. Pero es que no sé ni qué pegamento, es que no sé ni de qué pegamento me hablas, o sea, de qué pegamento de esa tienda, no sé ni de qué pegamento me hablas en sí. ¿Qué tipo de pegamento quieres y para qué quieres el pegamento? O sea, ¿para qué uso? Vale, pero me estás haciendo aquí publicidad de otra tienda que no es la mía. ¿Qué tipo de pegamento es? Es que no sé qué tipo de pegamento es. Vale, Ana, cuando termine ya os aviso. Pues como no sea la white block esa, que no sé si la tengo o no la tengo. Es que no sé si me la llega a quedar yo esa, el pegamento ese. Hay una que se llama White Block, pero que no la tengo ahora mismo. O sea, no la tengo yo ni en la web. Pero hay una tienda, hay una block que se llama White Block. Pero para mí no la tengo. Tengo que reponer, por cierto, hablando de eso. ¡Ay, señor! Y... Sí, muy, vale, gracias. Pero me refiero, hay una que se llama White Block, que es de Block, que es... Espera, que te la enseño. Yo directamente ni la he probado, ¿eh? Pero dicen que funciona súper bien. Es cola blanca, pero de block. Sería esta. Esa sería. Yo la tiene, pero la llegaste a probar, Tina, esa.
Sí, tengo que reponer, sí. Tengo que reponer. Yo la he usado hasta de barniz, qué guay. Sí, tengo que reponer, tengo que reponer. Bueno, tengo que reponer unas cuantas cosillas de eso, ¿no? A ver, esto en la descripción pone: Medium multiuso, súper versátil, apto para su uso como imprimación o tapapolos, como barniz transparente, medium de decopax y protector de láminas, transferir imágenes, ligante para pastas de papel, craquelador y como adhesivo para papel, cartón y madera. Eso es lo que pone. Aplicaciones. Para pegar papel, madera, etcétera, como al secar. Queda transparente, se puede usar como barniz para láminas, dibujos, etcétera. ¡Ana, lo estoy leyendo! ¡No te me apures! En bricolaje. Usar para sellar superficies porosas y recibir posteriormente cualquier tipo de acabado plástico. También se utiliza para reforzar temples. Modo de empleo. Puede aplicarse con brocha o rodillo, si bien la penetración en el soporte es mejor con brocha. Para usar con pistola, diluir previamente una parte de white block en 4 o 6 partes de agua. Pues para eso es. ¿Y por qué no me quedé yo una de esto? Yo quería una de estas. ¿Y por qué yo no me la quedé? Pues nada, tengo que pedir. Ahora la quiero. Pues es que no puedo hacer pedido a Montejo otra vez porque ya me llegaron dos pedidos de Montejo esta semana. Y van a decir, a ver, chavalín, ¿lo haces todo a la vez o cómo va la vaina? Pero bueno, en fin. No habléis de penetraciones. Eso, no habléis de penetraciones, por favor. Que uno aquí ya es lo que hay. Pues Ana, mira. Mira, Ana. Mira. Mira, Ana. Por tu culpa me las quedé, ¿vale? Me quedé una de cada. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues no lo sé. Y ahora voy a responder a tu pregunta. ¿Cuánto mide de diámetro el círculo? Pues vamos a medirlo. Mide 2,5 centímetros de diámetro. Dos centímetros y medio. Y el hexágono, creo que también. Por cierto, son súper cookies y súper bonitas. Coño, que no sale el hexágono de los cojones. Mola el hexágono, mola mucho, sí. Y el hexágono mide, pues, espera, se mide de punta a punta, ¿no? Pues 2,5 también. Y el corazón. Pues ahora te las voy a medir. Me da igual cómo te pongas. Y el corazón mide 2,2. 2,2 de punta a punta. Y hace este cortecito así muy bonito. Que mola, mola ese corazoncito, Para hacer mosaicos mola un montón. Ya no me da igual. ¿Ves cómo no me da igual? ¿Ves cómo te adelantas a los acontecimientos, Ana Miro? ¿Ves cómo te adelantas? ¿Ves cómo te adelantas? Bueno, a ver, planning. El plan de esta semana. Hoy no voy a hacer nada. El viernes seguimos con Héctor con el álbum Baby Black. Baby black, baby black. Eso, el viernes continuamos con el álbum de Bebé Negro. Y el domingo, ¿vale? No va a ser directo extensible. Pero sí que nos vamos a conectar sobre las 10 de la mañana también para terminar el proyecto de las sirenas. Para terminar la portada y demás. Voy a tener algo adelantado, ¿vale? Tanto los circulitos como las colas de las sirenas y todo eso. Me tengo que ir en un ratín, a ver si me da tiempo. Vale, ver, un besito, cariño. Eso, voy a tener dado el gesso a la.
¿No habías cogido el círculo? O sea, me pides las tres troqueladoras y no, y de verdad no fuiste capaz de coger el círculo. Yo las traje por ti, ¿eh? Las traje por ti. Porque yo no sabía ni de su existencia. Es que no miré ni el pedido, de verdad. En fin. Eso. El domingo tendré dado el gesso y esas cosas a... Joaz algo. Estoy haciendo algo. Estoy hablando y estoy rompiendo papel. Rompiendo papel. Mira, estoy rompiendo papel. Mira, llevo desde las 6:30 de la mañana haciendo algo. Scrapeando. Grabando. Tomando un porrón de café y estoy... ¡Brua, papá! Que no me da la vida. No me da la vida. No me da la vida. Que no, mujer, que no. Que no, esto... que no, que no, que no. Estoy en stand-by, no. Estoy en stand-off. O sea... Estoy off directamente. Bueno, eso. Que voy a darle gesso a las cosas y... para tenerlo ya seco y esas cosas. Aunque el gesso no tarda mucho en secar, pero bueno, yo me entiendo. Estoy que no estoy, de verdad. Por cierto, Sonia, las pastas estas glamour... ¿qué son? ¿Como pastas de textura normales, pero de colores? ¿O cómo son? Porque es que no las había escuchado, o sea, no las había... Sí las había escuchado, pero no les había prestado atención. Entonces no sé exactamente cómo son. Me voy a ir a morir, que no es lo mismo. Nada, bueno, sí, nada, voy a estar poquito hoy. Eso, las glamour paste estas... Son pastas de textura normales o... pero con colores así glamurosos. ¿O cómo va la cosa? Por cierto, me gusta mucho la nueva colección de Sir Vagabond. Que lo sepáis. Mucho. Así, hay una pasta de textura... sí, hay pasta de textura que sale con stencil. Vale. Vale, o sea... ah, hablando de pastas, me queda una. Una de la vintage. De esta Tachiwachi. Creo que me queda una, no lo sé. Por la mañana me quedaba una. ¡Hola, Charo! Estoy muy cansado. Llevo desde las 6:30 de la mañana en pie. Estoy cansado. Mira, esto fue lo que hice por la mañana. Esto fue lo que hice por la mañana. Ya tengo todo así y solo hice la última página, o sea, la primera página. Pero bueno, muy guaitada. Sí, gracias, Zey. Hasta si me gustaría, pero no puedo gastar ahora. No, ya ves tú. Gracias, Charo. Este va a ir tuto de regalo a la gente que compre la colección, ¿vale? Cuando lo termine ya lo explicaré. A la gente que haya comprado la colección ya le abriré, le abro el curso y esas cosas. Por cierto, me apareció ayer en mi vida esto. No sé si lo conocéis. Como hiciste con el de Japón, con el dorado. ¡Ah! Vale. O sea, son ese tipo de pastas. Vale, chachi. Eso, no sé si conocéis esto. Muchas gracias, Amparo. Pero esto es... una tabla de luz. Vale, así. Uy. Para eso... Voy a hablar una cosa. Para eso la he utilizado. ¡Hola, Toñi! A ver, aclaramos una cosa.
¿Es tu cumpleaños hoy? Porque aquí te están felicitando y no sabemos si es o no es tu cumpleaños. El uso, pues, es una tabla de luz. ¿Vale? Esto lo utiliza la gente para calcar. ¿Vale? Y yo lo voy a utilizar para diamantear. Porque, mira, yo lo cojo así. ¿Vale? Pongo esto así y veo. Pues feliz cumpleaños, Toñi Moreno. Eso. Entonces yo pongo esto así y se ven súper guay las mira, los simbolitos. Si no lo apago, mejor. ¿Ves? Se ven súper guay los simbolitos. Entonces es para eso. Pues felicidades, Antonia, felicidades. Aunque estoy enfadado contigo, pero felicidades. Muy, muy, muy enfadado estoy. Para calcar, sí, a ver, en realidad es para eso, es para calcar dibujos y todo eso. Pues nada, eso, que es el cumple de Toñi, ¿vale? Así que feliz cumpleaños, Toñi, que lo pases súper bien. Yo me voy a iluminar con esto, a ver si ilumina guay. Porque si ilumina guay, me pongo esto como foco. Y ya está. Uy, mira lo que descubre una, oye, probando tonterías. Ilumínate un poquito, por favor. No, voy a buscar la posición. Ahí estoy súper iluminado. Pues esta me la regaló Polita. Una vez que cuando fui a Irún, me la regaló ella. Gira la ruleta. Gira la ruleta. ¿Dónde está la ruleta? No os olvidéis de canjear cartas que caducan. La ruleta, ruleta. A ver lo que le sale. Story time, has ganado un story time, Lorena González García. Cuéntame, ¿qué quieres que te cuente sobre mi vida? Story time. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame lo que tú quieras. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Fiesta, 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 feliz, aplauso, 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 tarta. Y un niño muerto, no sé lo que es el último icono que se le escapó a Anaí. ¿Qué icono es ese? Ah, una botella de champán, vale. La primera vez que tuviste, ¡buah! La primera vez que tuve animales, yo creo que no tenía ni uso de razón. Tuve hámsters de pequeño. Tuve tortugas, tuve un gato más pequeño también, tuve un gato que se llamaba Kenny, y que se llamaba Kenny por el de South Park, porque como siempre moría y los gatos tienen 7 vidas, pues le llamé Kenny y eso. Tuve una tortuga que se llamaba Chibiusa, que desapareció de repente, desapareció pero de la faz de la tierra, de repente desapareció un día y no la volvimos a ver. Y como 8 años después, yo en mi casa cambiamos mi habitación, o sea, cambiamos la habitación, muebles y demás, y apareció el caparazón de la tortuga detrás del armario, y el trauma más grande que tuve en mi vida infantil fue ese. Ver un caparazón vacío de tortuga y qué mal lo pasé. Hola Makumuki. Uy, me encanta tu nick. Y qué mal lo pasé, o sea, muy, 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 muy mal. Una llorera yo ahí de pequeño. Debía tener 11 años o algo así. Luego tuve hámsters también, que también traumé porque la hámstara tuvo hámstercitos. Y un día cuando fui a clase y volví, los hámstercitos ya no estaban porque la hijaputa se los comió. O sea, de verdad, nunca entendí por qué los hámsters se comen a sus crías. Luego después tuve un gatito, eso, el Kenny.
Y ahora, ahora los dos gatos estos. Estamos ahí. Gracias, Ana Miró. Bueno, con los cofrecitos estos. Con los cofrecitos estos, ahora mismo estamos sorteando un... A ver, por favor, Sonia, que estoy en directo, no interrumpas, que no para clink, 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 clink. Eso, que... No sé lo que se estaba contando. ¿Qué se estaba contando? Ah, lo del Kenny. Y esto, y ahora tengo mis dos gatetes bonitos, preciosos, bonitos de la vida. Y eso, que son mi vida entera. Y necesito vacaciones, y no me voy de vacaciones por no dejarlos solos. Así que imaginaos, curvitinos, mis niños. No sé qué voy a cenar. Creo que hoy me voy a saltar la dieta y me voy a pedir unas alitas de pollo y que me las traigan a casa. Unas alitas de pollo de estas Kentucky, o sea, de estas que vienen rebozadas y súper picantes de la vida porque me apetecen. O sea, llevo días con antojo de ellas y no las como por el tema de la dieta, pero... Espera, no me está sonando, no me están sonando las alertas y no sé por qué. Pero si harán una fiesta, si todas... Mira, mira, manos, estoy derrotadísimo, Rosa, estoy descentradísimo, no estoy derrotadísimo, estoy descentradísimo, que no es lo mismo. De verdad, o sea, voy a pedir a que me traigan la cena hoy, porque eso. ¿Vosotros habéis escuchado las alertas? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la vuelta a la normalidad? ¿Cómo te fue el viaje? ¿Qué tal estás? Ya, nada de lo que ves, Ana. Desde Buenos Aires. Oh, ya volvió a su vida normal. Ya se acabó lo bueno. El viaje bien. Bueno, anda. Me alegro un montón. La vuelta fatal, ¿verdad? No querías volver. Vale, ahora sí lo escuché. Me cago en todo. Eso sí que lo escuché. Eso lo escuché. Ya se me quitó el sueño, ya se me quitó todo. Pero no me saltó Twitch. Yo lo vi por Discord. ¿El qué? No, no, me refiero a que no escucho yo las alertas de las suscripciones, cartas y demás. Qué impresión que, Toñi, cuéntanos, ¿qué te ha impresionado? Cuéntanos, ¿qué te ha impresionado? Ah, te impresionó el grito. Ahora, ese lo vi. Ese lo vi. Ese lo vi. Ese no me pide. Oye, por favor. Que uno ya tiene una edad. Yo acabo de hostear. Sí, pero es que el host en sí ya no existe. O sea, ahora tienes que hacer raids. O sea, es lo mismo pero con raid. No, en vez de poner host, tienes que hacer raid. El host ya no notifica, ya no hace nada. Entonces ya no existe. O eso, o lo vetaron, o no sé qué coño pasó. En fin. Eso. Que... Cuéntame lo que tú quieras. Vale, ahora sí. Lo estoy escuchando. Sonia Terrados quiere que hagas ASMR 10 segundos. Pues eso. Vamos a... A calmarnos. Y a respirar. Oh.
Sí, lo quitaron, lo del host. Lo quitaron. Ahora solo puedes hacer raid. Seguro que te relajas. No me relajo, no. Ya los gasté. Muy bien. Que no te puedo escuchar, que estoy en directo, mujer. Venga a mandar audios. Que no te puedo escuchar, hombre. Ya las gasté. Ya estás libre otra vez. En fin, bueno, que... Que quería pasar a saludaros, básicamente. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte. Que después iría a rogarte y a decirte bésame. Te fingiste exactamente enamorado. Dijiste que de milagro, pues deja de escribir. Hombre, si no me dejas de escribir, no te puedo dejar de hablar. Luego te escucho. Ya te olvidé. En fin, que eso. Recapitulemos. Preventa de estampería abierta. Fechas de entrada varias. Mitad de marzo, finales de marzo, principios de abril o finales de abril. Depende del producto. Vale, ¿qué más hay que recapitular? Fechas de directos de esta semana. El viernes, 9:30 de la noche. Las noches con Manu Scrap para continuar con el álbum de Héctor en negro. El domingo terminamos el álbum de Sirena. El lunes empezamos ya con el tema de los tags. En serio, porque tenía que haber empezado esta semana, pero no me da la vida. Vale, yo esta semana pretendo acabar el proyecto con Nur. Vale, que es este de aquí, que ya lo estoy haciendo, a ver si entre mañana y pasado lo termino de grabar y esas cosas. Y para la gente que se compre la colección de Nur, vale, el tuto va gratis, que es esta colección. El viernes llegó a tiempo. ¡Qué guay, Tonia! ¡Qué guay! Eso, yo probablemente utilice dos colecciones, vale, ya me conocéis, así que, bueno, ya os diré, como es digital, la podéis imprimir las veces que queráis. Y eso, estoy con otras tres colecciones más actualmente. Una que me dieron la idea ayer de hacer una colección sobre motos, ¿vale? Motos, Ruta 66, desiertos y esas cosas. O sea, en plan americanada total. Estoy, también tengo en mente colección de Egipto. Y también tengo en mente colección de la Vuelta al Cole, ¿vale? También, no sé quién me la pidió el otro día también. Que tengo pensado colección de la Vuelta al Cole. Ok, todas digitales. Empezando a remasterizar, iba a decir, sí. A reeditar las colecciones de Sinaj, de Aguare, en A4, o sea, en digital. La de Egipto la quiero yo. Vale, perfecto. Va a ser una colección de Egipto, pero en Egipto... antigua. Y sí, Sonia, también te debo una, lo sé. lo sé que te debo una. Y se me están agotando las ideas para más colecciones, así que aportadme ideas sobre eso. Ah, vale, miento, estoy con cuatro colecciones. Porque estoy haciendo una de Michis, de gatitos. Gatos bonitos gatitos. Vale, entonces nada, todas esas ya os las había adelantado que las queríamos hacer.
Entonces, eso. Así que nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenéis colecciones? Y la de boda ya la tienes. Sí, claro, también. Mira, eso, esa es otra que me olvidé completamente de ella. Bueno, tenéis colección nueva de Sonia, de mi compañera y amiga Sonia de Sueños Escraperos, que la estaba apoyando ahí por WhatsApp a la pobre, porque no para. Y bla, 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 bla. Hola, Teresa, corazón. Eso, tenéis una colección de super unicornios bonitos. ¿Aroma de unicornio? No, no se llama aroma de unicornio. ¿El unicornio feliz? No, tampoco es el unicornio feliz. ¿Era un unicornio y se cayó? No, tampoco era así. Estoy de cachondeo. Tenéis una colección súper bonita, súper cookie, súper guachachi guachi de unicornios en la web de Sonia. Vale, hay que aprovecharla porque también tiene un tuto sobre él. Y nada, a ver, ¿qué más spoilers os puedo hacer? ¡Son muy bonitas! Bueno, bonitas, para vosotras. Ya sabéis que no es mi estilo. Ya me valió con diseñar la colección rosa. Que, por cierto, tenemos que trabajar con la colección rosa. Ya que cumplimos el objetivo de los otros 800 cofres. Así que nada, tenemos que buscar fecha. Ya la tengo, es una pasada, mola muchísimo. Vale, entonces, a ver, dejadme mirar el calendario. El próximo domingo, leyenda de unicornio. Esto, leyenda de unicornio. Yo sabía que era algo de unicornio, era. Ella no me lo tiene en cuenta porque ella no sabe ni que hice colección Pinky. Así que no me lo tiene en cuenta, ya lo sabemos. Que ayer le pregunté y digo, mira, Sonia, de verdad, yo no sé cómo somos amigos con lo diferentes que somos. Es que se lo dije. Digo, de verdad, o sea, es que no tenemos nada en común. Pero nada. ¡Nada! ¡Nada! O sea, nada. Que somos scraperos los dos. Vale, entonces, a ver. Estamos en marzo. Este fin de semana, o sea, este domingo es 6. ¿Vale? Acabamos el de las sirenas. El próximo fin de semana, 12 y 13, viene una amiga mía a Ribadeo, ¿vale? Y es el cumple de Lau, ¿vale? El día 13 de marzo es el cumple de Lau, el de las mierdas de Lau. Vale, podemos coger el día 20 de marzo, ¿vale? Hacemos el día entero así con la colección Pinky. Bueno, no va a ser un... O sea, no va a ser un proyecto así súper súper tocho, porque tampoco me da la vida ya. Entonces, eso. Podemos hacerlo el 20 o el 27 de marzo. Creo que igual el 20. Porque el 27 de marzo está muy cerca del 2 de abril. Vale, porque el 27 de marzo está muy cerca del 2 de abril y el 2 de abril recordad que tenemos el extensible del TEA. Vale, entonces, podemos hacerlo, el rosa lo podemos hacer antes o después de lo del TEA. O sea, entonces, 20 de marzo. Vale, el 20 no estoy. Vale, vamos a hacer una encuesta. Proyecto Pinky 20 marzo o cuál era el otro día o 10 de abril. Vale. Vamos a iniciar la encuesta, 5 minutitos y decidimos. Como te vaya de mejor hoy, me da igual. Proyecto Pinky, ya bueno, me entendéis. Lo que me digáis vosotros, a mí me da igual. Solo descanso el domingo 13. Joder,
Yo al 20 no estoy, yo nunca sé. Ya, yo tampoco. Es lo que tiene, hija, es lo que tiene. Es lo que tiene, en fin. Con algo me corté. Vale, a ver, 20 de marzo. ¿Quedará guardado? Seguramente sí. Mira, mira, qué putada con el del otro día, en serio. Porque tuve que descargarme el vídeo, editarlo y subirlo a YouTube porque no me. Porque YouTube no admite vídeos de más de 12 horas. Y yo eso no lo sabía y me cago en mi puta vida. Para que procesase el vídeo. 14 horas procesando el maldito vídeo. O sea, un caos. Pero bueno. Y pues nada, el del domingo pasado ya lo tenemos subido. Lo que hice fue quitar esa hora y cuarto y 20 que me fui a comer. Entonces eso. A ver, el domingo no va a ser extensible, o sea, este domingo, ¿vale? Vamos a jugar, vamos a reírnos, vamos a terminar el proyectito, que solamente es la decoración de fuera y esas cosas. Calculo unas 3-4 horas que estemos más o menos. Y ya está. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hola, Lady Lola! ¿Cómo estás, cariño? ¡Hola, Chris! Eso, una pregunta, Manu. ¿Las plantillas del álbum de Sirena las pusiste? Están en Discord. Yo no voto porque no pongo ninguno. Vale, Sonia, no pasa nada, cariño. Están en Discord. Las colas de Sirena están en Discord. Eso. La de los círculos no la subí porque... Porque no la subí, porque simplemente es hacer tres círculos. ¡Hola, María! Bonita, corazón preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto, que... Y nada. No sé qué más deciros, no sé qué más contaros, no sé qué más explicaros. Creo que nada más. Que mañana me levantaré tempranito también, me pondré... Lady Lola, pues nada, te has perdido nuevas troqueladoras, que me las cargo. Las nuevas troqueladoras de Baesen, ¿vale? Que son super cookies de la muerte. Pedido hecho. ¿Pero por qué voy a morir? Pues si algún día, claro que pedí hecho. Jope, Marian, de verdad, mira, lo tuyo no tiene nombre ya. Bueno, que tenemos proyectito nuevo a la vista con la colección de Nur. ¿Vale? Colección de Nur. Que va a ir de regalo con la gente que compre la colección. ¿Vale? Ya lo expliqué antes. No va a ser un tuto ahí... Súper elaboradísimo de la muerte. En el sentido de 8 horas de taller ni nada de eso. Va a ser un vídeo a cámara... Súper rápida de poniendo medidas en pantalla y esas cosas. ¿Qué cartulina dorada has puesto? No he puesto cartulina dorada, es la tela dorada que utilizamos en Clint. O sea, esta es la tela esta doradilla que habíamos utilizado para Clint. Esta es la tela que puse y en la espina es la de fibra de hora. Qué rabia, jo, maco, qué putadilla. Pero bueno, eso. ¿Sabes que vas a morir? Joder, no, de verdad, ¿eh? Que entren amenazándote de esa manera, ¿sabes que vas a morir? Pues sí, hija, sí, algún día moriré. Algún día moriré, mujer, algún día. Pero no, espero que tarde. Y nada, lo dicho, que necesito unas vacaciones, pero vacaciones fuera de mi casa, porque estoy saturado. O sea, necesito unas vacaciones de no hablar con nadie, de no encender el ordenador, de no levantarme y en cada... ¿Cuál cúter? ¿Este? ¿Este rotatorio 360? Mira... Si algo merece la pena en el mundo del scrap es este cúter, te lo aseguro. O sea, lo utilizo mucho. Mucho, muchísimo. O sea, recomendación 100% no, 200%.
No te desesperes. Oye, ¿qué? John Bolo, bienvenido. Muchas gracias por seguirme. O bienvenida. O sea, practicar y practicar con él. Yo estoy encantado de la vida. O sea, literalmente. La gente que me conoce y me sigue desde hace tiempo lo sabe, que lo uso mucho. Pero mucho. O sea, mucho. No sé si tienes colecciones digitales de por ahí. No sé utilizar el scooter. Pues aprended. O sea, es muy fácil. Coger una colección de Sonia o de Polita que tienen así diecats. Buenas tardes, chicos, hasta el momento. Nunca se sabe. Aquí se puede cambiar siempre, ¿eh? Bienvenido, John. Muchísimas gracias. Cuesta un montón. No cuesta nada. Pues no sé por qué eso salió a punta. No lo entiendo por qué. Eso, no, a mí no cuesta. Lo que tenéis que hacer es el cúter que fluya, ¿vale? O sea, no apretéis. Pero bueno, ni con este ni con ninguno, ¿vale? Ir simplemente girando. O sea, mira, vamos a ponerlo claro. A ver, dejadme un segundo. Esperad. Creo que tengo aquí. Un segundo. Mira. Voy a encender el foco grande, me paso a la mesa y os lo explico. Mira, tengo aquí. Pues a mí no me sale cortar. Pues que os salga, porque es muy fácil. Vale, ¿qué tenéis que hacer? Simplemente es guiaros, ¿vale? O sea, es así. No apretéis el cúter, ¿vale? Simplemente pasar por las líneas, ¿vale? Es, o sea, el cúter gira, ¿vale? Gira entero, ¿vale? O sea, esto gira 360, ¿vale? Literalmente, gira 360. ¿Qué tienes que hacer? Pues vas pasando, ¿vale? Vas pasando por la línea, sin apretar, ¿vale? Cuanto más apretéis, peor. ¿Qué hacéis aquí? Pues giráis, ¿vale? La cuchilla gira, pues vais por un lado. Seguís, ¿vale? Pero sin apretar, lo dicho. ¿Vale? Si queréis girar el papel, pues lo giráis para ser más cómodos. ¿Vale? Pero no es necesario tampoco. ¿Vale? Por ejemplo, lo giráis. Vais girando, vais pasando por la línea. Y vale, aquí. Es que mirad, o sea, no. No tenéis que ni que girar, porque hacéis así y la cuchilla ya gira, ¿vale? La cuchilla ya está aquí, o sea, ya está yendo para allá, y hacéis así, ¿vale? Y vais, ¿vale? Aquí, como a mí me incomoda, giro y sigo, ¿vale? Y es así, ¿no? Aquí tenemos varias rueditas, o sea, varias cositas así. Y eso. Y luego aquí, ¿vale? Ahí es donde la cago al girar. Pues porque apretáis mucho el cúter, porque os conozco y apretáis mucho el cúter. Vale, aquí por ejemplo a mí me incomoda este gesto, pues giro el papel, ¿vale? Entonces tiro para abajo. Ir para arriba no me incomoda. Y ya está. Ya está. Recortado. Fácil, fácil, fácil. O sea, es... Es que es fácil, Lady Lola. ¡Oye! Teresa, no, ¿eh? No, ¿eh? No, no, así no se entra. Así no se entra a los sitios. Es fácil. Vale, empiezas. Vale, bajas.
y vas siguiendo la línea. Lo dicho, en el momento en el que veáis que os cuesta girar, giráis mejor el papel que el cúter, ¿vale? Entonces vais, a mí para aquí no me cuesta mover la mano, para aquí me cuesta girar, ¿vale? Entonces giro el papel, ¿vale? Para aquí no me cuesta, lo que me cuesta es ver para dónde voy, pero bueno, ¿vale? Es cuestión de, ¿aquí me cuesta girar la mano? Sí, pues giro el papel, ¿vale? Para aquí no me cuesta ir, ¿vale? Entonces, para aquí me cuesta ir, ¿vale? Entonces, para aquí giro el papel, ¿vale? Para arriba no me cuesta ir, lo que me cuesta es ver para dónde voy, ¿vale? Para aquí no me cuesta ir, para aquí tampoco me cuesta ir, para aquí tampoco, aquí tampoco, aquí ya me cuesta un poco girar la mano, aquí también, entonces bajo y vuelvo a meterme. Para arriba no me cuesta ir, ahí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, y ya está. Ya está recortado. ¡Hola, Mar! Vale, ya está recortado. Practicad, practicar mucho. Amparo, yo soy de buena tinta, que tienes colecciones de Sonia, imprímete 6 hojas de diecast y ponte a practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. O sea, yo no lo he conseguido. Es práctica y tenés que ir despacio. O sea, no apretéis nunca con ningún cúter, o sea, ya sea este o sea el que sea, ¿vale? No apretéis nunca. Pues a mí me sale muy bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, con el que no me sale bien, a mí particularmente, con el que no me sale bien, lo encontraré, ¿eh? Espera. Vale, con el que no me sale muy bien es con el de dedo, ¿vale? Pero porque tengo los dedos muy grandes, ¿vale? Y aún así, o sea, aún así, ¿vale? Es cómodo si tenéis, la mano más pequeñita, ¿vale? Directamente este incluso se agarra mejor, ¿no? Pero a mí como que se me mueve, ¿no? Como que no tengo el apoyo aquí y a mí este personalmente, yo no, pero porque eso se mueve demasiado. A ver, a mí no se me mueve demasiado. Mira, por ejemplo, con este, ¿no? Vas haciendo así, ¿vale? Y aquí no puedo girar, a mí mis manos no me permiten girar, ¿vale? Entonces me cambio, ¿vale? Vale, vas mirando, ¿vale? Y esto es, pues, pillarle el truquillo. Y sabiendo agarrarlo este, pues me está incluso está gustando, mira tú. ¿Veis? Por ejemplo, aquí me cuesta girar, pues giro el papel. Aquí me cuesta un poco girar también, pues me cuesta girar, pues giro. Aquí ya no me cuesta tanto girar, pues eso. Pero lo importante es lo que os digo, no apretéis en exceso, porque cuando apretéis es cuando va a costar que la cuchilla gire, porque cuanto más fuerza le deis a la cuchilla, más os va a costar hacerlo. Pero aún así, ya lo tenemos. Mira, vamos a cortar la casa esta, por ejemplo. ¿Vale? Es que la cuchilla gira sola, o sea, va sola. Pero es lo que os digo, no apretéis, porque cuando apretáis, aparte que os podéis cargar la cuchilla de que os parta, ¿vale? No es necesario.
porque si apretáis, hacéis fuerza y no va a girar. ¡Hola, Lau! Al final voy a tener que comprarle, ya te lo dije yo mil veces. Y vais girando, giráis. Vale, aquí por ejemplo, hacer este giro hacia aquí, a mí me cuesta, vale, pues entonces le doy la vuelta al papel. Vale. Aquí me cuesta también, pues giro otra vez. Y ya lo tenemos. Y a fácil, sencillo y ¡para toda la familia! Y por cierto, ya que estoy, voy a cambiar la cuchilla de uno a otro, porque en esta se me partió el otro día y dije, tengo que cambiarla y no la cambié, pero esta está nueva porque la utilicé menos. Así que voy a cambiarla de una a otra. ¡Que se me partió la puntita! Y si le pones la puntita así, mejor. Yo de verdad estoy encantado, o sea, encantadísimo. Y los que me conocéis, sabéis que lo utilizo muchísimo, pero mucho, vamos. A mí a lo mejor el largo, a mí también, a ver, pero bueno, depende del uso, yo la verdad que, a ver, ahora que estoy utilizando el pequeño, pues si le pillas el tranquillo, pues mejor, ¿sabes? Anda, así que, ¿cómo? Anda, si se guarda adentro, ¿qué? ¿Cómo? No entendí lo que dijiste, Toñi. Marmintar te prohíbe que digas durante 5 minutos. Están agotadas, Rosa, están agotadas. Agotadas están. Cuando las reponga las voy a pillar. Pero están agotadas. Así ya pedí el otro día en Decoman y me dijeron que hasta el día 10, más o menos de marzo o así, no llegarían. Entonces cuando... No, tiene para guardarla, no, tiene para sujetarla. No, lo que hice fue cambiar una cuchilla para otra. No tiene, o sea, no tiene un depósito para guardar la cuchilla, vamos. Aparte, tengo que pedir las cuchillas porque yo tampoco tengo, me estoy quedando sin ellas, creo que no tengo, espera. Espera, a ver las que tengo. 1, 2. Sí tengo. Yo pa mí sí tengo, pero tengo que pedir más. Porque la utilizo mucho, ya lo sabéis. Mira, estas. ¿Alguien tiene la cuchilla de Guiar? O sea, la guillotina de Guiar. Porque estas las tengo que no las uso y no sé si venderlas o no. Porque yo con tener una me vale. Yo, pues, si necesitáis cuchillas, me lo decís. Porque... Vale, Rosa, vete a la web y pon, avísame cuando vuelva, porque cuando vuelvan las tengo que pedir. Vale, así que... eso, yo para mí las necesito, así que... Así que eso. Pues cualquier duda que tengáis sobre los scooters o algo así... yo todo este tipo de cosas las voy a terminar explicando todas en el curso este anual que estoy haciendo, ¿no? Entonces, técnicas de todo esto. Vale, Marian, entonces, bueno, sí, tengo que pedirlas. Sí, recargas.
Yo tengo la de plegado incluida. Vale. Ah, por cierto, me llegaron las plegaderas de Ágata, ¿vale? Las normales. Me tienen que llegar las otras, las de punta flecha estas extrañas. Y eso. Ponedlo en la web, avísame cuando vuelva y cuando reponga, pues. Ya cuando reponga, ya repongo, ya os aviso a la web. Así que nada, esto. De verdad es que vale para todo esta goma, ¿eh? Vale para todo vale. De verdad, qué maravilla. Creo que fue de los mejores inventos del mundo. O sea, hasta para quitar el pegamento de la tabla de corte, ¿eh? ¿Qué? Maravilla. Yo aquí haciendo experimentos. A mí me salva y a mí también. Ya te digo que sí me salva. ¡Madre mía! En fin. Pues, chiquitinos, chiquitinas, la goma es pasada. O sea, es genial, ideal. Yo quiero goma de esas. Pues la tengo en la web, Max, si la quieres. Y no quedan muchas, ¿eh? Entonces eso. ¡Sí! Que me he perdido, que me había ido a hacerme un colacao. No sé, no, ¿dónde te quedaste? Estuvimos practicando con el cúter rotatorio, hablando de gomas de borrar, de maravillosas y nada más, no sé, no sé. Que yo con el cúter ese estoy encantado, la verdad, de verdad, o sea, encantado, encantadísimo. Y los que me seguís todos los días sabéis que lo utilizo un montón. O sea, que no es por venderos un cúter, que ya veis tú que no es que me saque un pastón vendiéndoos un cúter de eso, ¿sabes? Pero yo sabéis que hay cosas que recomiendo y hay cosas que no recomiendo y aunque las pueda vender, no las voy a recomendar si a mí personalmente no me gustan, ¿sabes? Entonces no. No todo vale por vender y no todo vale por ganar dinero. Pero es eso. Entonces, lo dicho. Bueno, vamos a hacer repaso del todo y me las piro, amigas y amigos. Ok. Proyecto NUR. ¿Vale? Es este. Ya lo estoy empezando. Ya tengo la primera hoja hecha. Que es con la colección NUR. No los probé todavía, pero no creo que me guste, nana. Eso. ¡Hola, Nakore! ¿Qué tal? Bueno, eso. Proyecto NUR. Con la colección NUR. Que al comprar la colección regalamos el vídeo, ¿vale? De cómo lo hice. Lo dicho, no va a ser un vídeo super mega hiper explicativo de la muerte. Va a ir con medidas en pantalla y va a ir todo a cámara rápida. No os esperéis ahí el tallerazo del año, del siglo y esas cosas. ¿Qué más? ¿Tenéis todas las referencias de estampería nuevas subidas? ¿Vale? O sea, me puto muero. 80 referencias nuevas subidas. ¿Vale? Todo este papeleo hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas gracias, Nagori. Muchas gracias. Solo hice la parte de fuera. Y es la primera vez que hago un álbum primero por fuera que por dentro. ¿Qué más? Esta semana me tienen que llegar los polvitos de embossing que ya tengo subidos a la web, pero que no me llegaron todavía y tendrán que llegar mañana o pasado. En teoría tendrán que llegar esta semana. Si llegan el viernes hacemos prueba porque me pedí uno de cada para mí, para probar. ¡Hay unos polvitos! ¡Hay unos polvitos que brillan en la oscuridad! No puede ser, tengo muchos proyectos por terminar, no hagas esto. No pasa nada, Amparo. La colección va a estar ahí y el taller y el vídeo también, no te preocupes. ¿Qué trabajo más divertido? Uf, vamos. Divertidísimo. Uf, me lo pasé pipa, vamos. Tampón de embossing, porfi. Yo no sé cuántos he pedido, pero me he quedado noqueado. Mira, de verdad, ¿eh? Es que encima estampería juega con nuestros sentimientos. Los polvos de embossing que pusiste son los que. Los wow, sí, los de wow son los glow. Wow, glow, son los que brillan en la oscuridad. No los he probado todavía,
porque no los tengo todavía, pero el viernes los probamos. Apagamos luces y lo probamos. Pero los otros que puse son los super ultra high. O sea, esos que son super ultra brillantes, ¿vale? Que son como el negrito este que probamos el otro día en el layout de Scrap. ¿Vale? Que brillan que te cagas. O sea, que te cagas brillan. Y si no los conoces, te los voy a enseñar. Son estos. Vale, yo se los vi a Tina. Y Tina me hizo decir, me cago en tu tía, Tina. ¿Por qué me haces esto? Entonces, los voy a probar contigo para que los veas. Molan que te cagas. O sea, no tienen que molar, no. Molan que te cagas. Voy a coger un sello. Sello. Creo que están aquí los sellos. Sí. Mira, aquí tengo todos mis sellos en esta caja, no tengo más. Voy a coger uno que tenga... que tenga tamaño bien, ¿eh? Un segundo. Es que tengo sellos sin estrenar, tío, de verdad. Espectacular. Na, 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 na. Revuelo espectacular. Mira, voy a coger este. Vale, que creo que va a ser de los más guays para probarlo. Y así no tengo que coger ni tampón ni nada. Manu, mañana por la mañana te necesito 30.000 en 30.000 en mi vida. Vale, perfecto. Claro. Yo también, Ana. Vale, entonces, para que lo veas. Espectacular. Mira, Nagore, no te vayas, Nagore. Y hola, Maridín, si estás por ahí. Que no sé si estás por ahí o no estás por ahí. Hey. Es verdad, lo vi el otro día. Y qué guay. Por cierto, quiero deciros a todas las cutres, a todas las cutres del mundo, esperad, ¿eh? Inspirad un segundo. A todas las cutres del mundo, de verdad, o sea, yo no sé qué hago con la bandeja. Aquí está. A todas las cutres del mundo que utilizáis un puto folio de mierda para los folletos de embossing, eso, sois muy cutres. A ver si pega esto. Es que encima, mirad, son como granos, o sea, no llega a ser polvo, es como un grano. A ver si lo vais a apreciar, ¿veis? O sea, es como granitos. Vale, entonces, mira, Nagore. Espera.
y vuelan. Es que yo creo que para este tipo, yo creo que para este tipo de sello no vale. O sea, pero mirad, o sea, mirad el brillo que tiene. Queda así. ¿Sabes? Y luego me pillé otros que se llamaban ¿cómo se llamaban? Queen of Hearts o algo así. Y molan mucho, mirad. Se me colgó. Pues eso. Espectacular. Miras mi bandejita. Es muy, muy genial. Es que sí, sí. Es una pasada. Y no es un cutrefolio. Pipipipirín. Es un cutrefolio. Pipipipirín. Y no es un cutrefolio, pipipipiri. Mira, luego me llegaron el otro día, bueno, el otro día. ¿Qué? Hola, hola Nai, ¿qué tal? Mira, tengo estos también de Aladdin, que si estos los queréis, que pues que es muy cutre el folio. A mí no me gusta el folio, yo soy más de bandejita. Pues muy mal, muy mal. Vale, estos que son clear total. Estos son más fáciles de cesar. Estos seguro que no vuelan. Se ve así. Queda algo así, queda transparente total, pero queda como un mogollón de brilli, muy guay. Pues trae la piripipiripipi. ¡Hola, gordo! La verdad que no sé ni dónde la compré, o sea, no sé ni dónde ni cuándo. Y yo, práctica, seguro papel tiene esa mano. Bueno, oye, cada uno con sus gustos. A mí me gusta más la bandejita. Estos son los de eZink, ¿vale? Son de la marca Aladdin. Son estos. Son de la marca Aladdin. Estos son 3D. Y estos no los pillé para probar. Pillé estos colores, así muy, muy parecidos. Y ahí va. ¡Hola, Maridín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espectacular. Monumental revuelo. Los tienes. No, pero seguramente los pediré. No estoy convencido de hacerlo, pero seguramente los pediré. Porque es que hay mogollón de colores también. Mogollón, pero mogollón de colores. A ver, que estoy desenfocado y me voy a enfocar en la cara y me voy a ir. En fin. Pues nada, chiquitinos. Que lo dicho. Ya os hice el resumen diario y esas cosas.
Porque el nubo, porque tengo el nubo en la cesta. Ah, vale, pero bueno, ya sabéis, que podéis acumular pedidos si queréis. Ponéis, no me lo mandes todavía, no me lo mandes todavía, no me lo mandes todavía, y no lo mandamos todavía. Muchas gracias, Nagore, muchas, 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 muchas gracias. En fin. Bueno, pues nada, gentecilla bonita, cariños y cariñas. Nos vemos el viernes de noche. Espero que paséis un estupendo... una estupenda tarde, lo que queda. Y nada, que me voy a ir. Nos vamos. Nos vamos, Giorgio. Dile adiós a la gente. Dile adiós a la gente, hombre, dile adiós a la gente. ¡Qué caos tengo yo de pedidos! ¡Bueno! ¡Bueno! Pues nada, chiquitinos. Dile... Así, así. Dile adiós a la gente, hombre. Dile adiós a la gente. Pero con esa cara de brumado no, ¿eh? ¡Ay, es verdad! Que mañana tenemos a Tina a las 6:30 de la tarde. Así que, nada. 6:30, Tina, mañana y pasado, o sea, jueves y viernes. Y nada, que tengáis. Mar, sí, lo puedo pedir si quieres. Háblame, dime por privado y lo hablamos, ¿vale? Así que nada, chicos, bueno, nos vamos de raid. ¿Con quién nos vamos de raid? A ver. ¿Con quién nos vamos? A ver, ¿con quién nos vamos? Está Ibai. No, con Ibai no. Igual ni me han puesto, fíjate lo que te digo. Igual ni me han puesto. Así es. ¿Quién es Alejandro Soriano? Ahora vamos a jugar un poco. ¿Dónde te privo? Ahora no puedo ver. Vamos con esta chica. Pues me puedes seguir por Telegram, por Instagram o por donde quieras, ¿vale? Así que nada, chao, chiquitinas. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a aquí. Porque es una de las cosas, pues, a las que me dedico, con las que gano dinero, y he abierto hace